tiene algunas aspiraciones quizás políticas para octubre, para el CAR? Sí, claro que sí. Mi persona está sacando un movimiento regional que se llama Todos Somos Arequipa. Nuestra primera reunión ha sido el día jueves. Local está en la calle Colón, en la Plaza España. Ya hemos tenido nuestra primera reunión y ya hay un comité regional formado. En 2 semanas vamos a Lima a presentar todo y estamos a la espera de la resolución, ¿no? Yo soy el presidente del movimiento. El comité que se ha formado va a determinar de alguna manera quién sería el candidato tanto regional, provincial y a los distritos en un lapso de 2 semanas, ¿no? ¿Hay interés de votar? Sí, de mi parte sí, claro que sí. De continuar en política, sí, claro. No, pero para ser alcalde provincial, ¿o? Sí, existe la intención de mi parte de poder ocupar el sillón municipal, pero el comité lo tendrá que decidir, porque también estamos analizando el tema de poder hacer una alianza con algún movimiento regional, también local, que recién se está formando, que tiene objetivos como el nuestro, que es en realidad un cambio generacional. Es oportunidad de dar a los jóvenes profesionales, a las mujeres profesionales un espacio, y también de dejar y de romper un paradigma que la gente cree que simplemente son los mismos candidatos los que pueden ser capaces de ocupar un sillón municipal o un gobierno regional. Yo creo que ya es tiempo de cambiar eso.